Hola amigos, ¿cómo están? En esta época de pandemia quiero conversar con ustedes sobre algunos problemas que podemos tener, ya que las transacciones electrónicas se están haciendo con muchísima mayor frecuencia y podemos ser sujetos de fraudes. Hay en este momento dos tipos de virus que pueden estar afectando nuestra economía. El uno que se llama el coronaware y el otro que se llama el corona phishing. El coronaware es un tipo de malware. Usted recibe un mensaje, puede venir ya sea un documento adjunto, un video que usted no debe descargar. Si usted descarga, ¿qué ocurre? Entra un virus en su computador o su dispositivo electrónico y lo que ocurre es que le daña al sistema, robando sus datos. El otro, que es el corona phishing, es un tipo de, también de virus que lo que hace es que ingresa normalmente a través de mensajes que le dicen que le van a dar un premio y en época de pandemia le están ofreciendo, por ejemplo, es un mensaje que simula ser un hospital o una organización internacional y que lo que le dice es que va a recibir el beneficio, por ejemplo, de tener una prueba PCR gratis o una atención médica preferencial y que al momento que usted lo abre, ¿qué ocurre? Este dispositivo le roba los datos, extrae sus datos del virus de su computador y le pide datos de una manera fraudulenta. Normalmente estos mensajes lo que le piden es que usted entregue datos bancarios y personales para realizar un fraude. Fíjese si viene este mensaje de un lugar seguro. Normalmente los lugares seguros son aquellos que tienen una dirección que dice HTTPS. Fíjese si proviene de esto, de un lugar seguro, antes de abrir o descargar cualquier documento. Una segunda cosa que tiene que cuidar es fíjese también en el remitente. Muchas veces puede ocurrir que uno reciba estos mensajes desde direcciones, por ejemplo, Gmail, Hotmail o este tipo de cosas. Normalmente, una organización seria no se dirige a sus clientes o a sus potenciales públicos desde correos personales. Entonces, si recibe algún mensaje diciendo que es de una institución, pero desde un Gmail o un Hotmail, no absténgase totalmente de abrir estos archivos. Otra manera también de confirmar que haya un fraude y de cuidarse es que usted revise también el tipo de mensaje como está escrito. Si este mensaje arranca con queridos amigos, querida persona, estimado, y no le dice su nombre, obviamente es alguien que usted no le conoce. Y puede ser una persona de la cual tenemos que tener cuidado y no abrir el archivo. Usted puede recibir mensajes con muchísimos errores ortográficos. Si usted recibe mensajes, normalmente esos mensajes son traducidos automáticamente y no tienen una buena gramática. Desconfíe de esos mensajes. No son mensajes reales, son mensajes automáticos de cadenas y de piratas cibernéticos. Una ecuación que es infalible, si le están pidiendo datos personales más datos bancarios, dos tarjetas de crédito o cuentas corrientes juntos, normalmente son un fraude. No entregue sus datos vía internet de esta manera. Con esto queremos ayudar a que su economía prospere y darle consejos para que no sea presa de personas inescrupulosas.